señores, bienvenidos a este partido, donde hay una gran presión, una presión que ha hecho que la gente haga una buena entrada a Ricardo Peláez, y también en la televisión hay un buen rating para este partido. Hay presión, pero también hay talento en el terreno de juego. Te saludo con mucho gusto, Enrique. Esperamos que sea un buen partido de fútbol. Ronaldinho. Buena técnica individual. Está en posición. Ah, ahí hay una verdadera gol. Goloso. Aso, 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 aso. Les ruego me perdonen si estoy equivocado, pero creo que este es el primer tiro del juego. Llevamos un tiro y gol. Este juego ha comenzado oficialmente. Maravillosa forma de sacar la pelota. Pase a profundidad tremendo. Bien su pelota. Están marcando de cerca. Ronaldinho recibe. Este en el pase. Tocadita de portero. Bien, pues tiro de esquina. La pelota iba al área. Era un balón peligroso. ¡Qué buen despeje! ¡Qué buen anticipo para ganar el balón en el medio terreno! Podrá meter. Rechazó perfecto. Despeje alejador, pero en serio. Pase prendidito. Será un gol. ¡Gol! Eso es. Ahora les toca a ellos pararse y quedarse atónitos. Una explosión de júbilo en la tribuna. ¿Por qué? Porque el equipo de casa está arriba en el marcador. Este es un jugador con conducta, con seguridad, falla y después la clava. Lo engañó completamente. El defensivo está atento. Bonita y larga pelota. Está en el área. Apenas se pudo poner un guante el portero. Ahora, ahí viene el tiro de esquina. ¡Rebote! ¡Enorme! No hubo necesidad de tiros de práctica. Este tipo estaba listo para anotar en el momento en que llegó a la cancha. Este señor vive, come y respira gol. Y ahora están al frente por un solo gol, 2-1. La manda flotadita al área chica. Puede ser peligrosa esta jugada, Enrique. Tienen buenos sacadores. Ronaldinho. El defensivo imponiendo condiciones claras. Este juego sigue apretado. Estamos 2-1 con una mitad todavía por jugar. Pues está muy claro, Enrique, después de los primeros 45 minutos en los que ha sido un buen partido de fútbol,
El equipo está controlando el partido, se sienten motivados y no deben salirse de eso, ser prácticos, jugar fácil al fútbol. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte. Pues en esta primera mitad hubo acciones interesantes, vamos a volver a vivirlas. Ambos técnicos esperarán haber usado el descanso para motivar a sus jugadores. En breve, sabremos si tuvieron éxito. Emerson. Opción que se parecía el portero. ¡Qué bárbaro! ¡Qué servicio, Enrique! Donde quiso, la puso. Barrida fallida, pero en serio. Ahí va con el balón cruzado. La defensa la tiene con mucha tranquilidad en el fondo. Se sale por la banda y este será un saque de manos. Ronaldinho recibe. ¿Por qué no pensar en un pelotazo a la olla si están teniendo llegada por la banda? Tiro de esquina que puede tener una gran peligrosidad. ¡Ah, qué buena muestra de jugar a la defensiva con la cabeza! Tienen bastantes opciones al frente en este momento. Atacan con alegría y con muchas unidades. El árbitro está aplicando la regla 15. Es saque de banda. Y va de nuevo. ¿Qué tan rápido podrán llevar el balón hacia adelante? Sensacional. El defensa se anticipa perfectamente. Bien la jugó. Ah, qué bien llegó para quedarse con ella ahí en el medio terreno. Vamos a ver si gran oportunidad. ¡Gol! Lo platicamos todos. Es fantástico. Es un gol de alto grado de dificultad. ¡Qué extraordinaria jugada! Tiene que darle un crédito por no desistir. Sigue tirando y se le recompensa con un gol. Los paró ahí. Qué bien la cortó. Un balón que puede ser aprovechable. Las atajadas no se alaban tanto como los goles, pero esta sí que se la merece. Una diagonal. Sí, es tarjeta amarilla y pocos en la tribuna lo discutirán. Corrió con suerte que no lo lastimaran, Enrique. Y el otro jugador también tuvo suerte de que nada más le sacaran una tarjeta amarilla. Un gran toque de parte del arquero. El esférico abandona el saque de meta. Parece que tiene ojos la pelota por la forma que lo encontró. Enorme opción se le presenta. ¡Que rechace! Ese fuera de lugar paró en seco esa ofensiva. Con ella. Barre, el público pide falta, el árbitro dice adelante. Qué buena manera de ganar, no cabe duda que fueron los mejores. Me queda claro que el equipo merece la ovación de sus seguidores.
Se veía como una contienda muy pareja, por lo menos en el papel antes del partido, Enrique. La verdad, muy buena actuación de los dos equipos. Te agradecemos mucho por tus comentarios, mi querido Ricardo. Aquí escogimos lo mejor en resumen para ustedes.